Eusko Ikaskuntzako lehendakari andrea, gizarte politiketako sailburu orde andrea, jaun andreok, egunon eta ongi etorri lurraldea gizarte krisi gizarte politikak eta zaintzen krisia nazioarteko mintegira. Euskalduna jauregian bildu gara gaurko egunez, gizarte politikek nortasun kolektiboan eta lurraldeetako gizarte kohesioaren hobekuntzan duten zereginari buruz hausnartzeko. Horretarako, zaintza krisiari erantzuteko erabili diren eskualde politika ezberdinak izango ditugu jomuga, errealitate ezberdinak aztertuko dira, erabili diren eredu eta estrategia ezberdinen inguruan ere hausnartzeko aukera izango dugu, amankomunean ditugun erronkak begiz jo, eta batez ere gaur hemen elkartuko diren nazioarteko 9 adituren bidez, begirada aberasgarri eta eraikitzaile bat sortu nahi dugu. A través de este seminario, Seminario Internacional, Territorio, Políticas Sociales y Crisis en el Cuidado, Eusko Ikaskuntza quiere crear un foro que nos permita dar un paso más en este reto que tenemos todos en común como sociedad. Analizaremos el papel que las políticas sociales han tenido como herramienta en la construcción de la identidad colectiva y para la cohesión social. Compararemos también distintos modelos de bienestar, identificaremos nuevos retos y necesidades, avanzaremos también en ver cuál ha sido la respuesta de las instituciones al reto de la crisis de los cuidados desde una perspectiva de género interseccional. Conoceremos experiencias y políticas innovadoras en el ámbito de los cuidados. Como pueden ver, nos espera un día realmente interesante y lleno de enjundia, por lo que quiero dar paso para que nos dé la bienvenida y nos dé unas ideas principales sobre este seminario a Ana Urquiza, presidente de Eusko Ikaskuntza. Ana Urquiza andrea, Eusko Ikaskuntzako presidentea, mesedez, zure esku, gaurko ongi etorria ematea, eta egunari buruzko zertzela da nagusiak. Ez horrela. Bale, egunon guztioi eta eskerrik asko emana etortzeagatik. Egunon amateko lehenbizi Lidia Melibari, hain zuzen ere Eusko Jaurlaritzako gizarte politikatako sailburu orde andrea, hizlarioi baita ere eta maien inguruan parte hartuko duzuen kideoi eta egon etorri zareten guztioi benetan eskerrik asko eta ongi etorriak izan zaitezela. Ongi etorri Eusko Ikaskuntzak eta Eusko Jaurlaritzak gaur antolatu dugun lurraldea, gizarte politikak eta zaintzen krisia izeneko nazioarteko mintegi honetara. Hasteko, eskerrak eman nahi dizkiot eta berariaz, gizarte politiketako sailburu ordetzari, saio hau aurrera eramateko eskainitako babes eta konfidantzagatik, eta baita ere Bizkaiko Foru Aldundiari, adierazi esker ona, baita ere, lankidetzarako agertu duten prestutasunagatik. Mintegi hau, azken urteotan egiten ari garen lan luzearen baitan beste urrats bat gehiago da. Jarraian adieraziko dizkizuet zeintzuk izan diren gaurrona ekarri gaituzten arrazoiak, aurrekariak eta testu ingurua. Eusko Ikaskuntza es la institución decana de la sociedad civil vasca y la primera entidad con vocación pluriterritorial y transfronteriza dentro de nuestra geografía cultural que, como saben, se extiende por 7 territorios entre 2 estados y la diáspora. Desde su nacimiento en 1918, el objetivo de la sociedad ha sido superar las barreras tanto políticas como sociales e incluso mentales para el desarrollo íntegro y armónico de nuestra cultura y nuestro territorio. En su programa fundacional, se fijó como prioridad la atención al bienestar moral y material del país. Conforme a ello, y desde hace más de un siglo, Eusko Ikaskuntza ha desplegado una acción positiva en ámbitos como la economía, el trabajo, la sanidad pública,
la protección de los sectores vulnerables o el ordenamiento territorial, entre otros, mediante la investigación, la reflexión y la socialización del conocimiento para una adecuada toma de decisiones por parte de las instancias competentes en cada caso. Y, por otra parte, con la creación e implementación de nuevas estructuras que atiendan a las principales carencias observadas. Eusko Ikaskuntzaren azken kongresuan, hau da 2018koan, Euskal Herriko lurraldeen garapen sozioekonomikoa izan zen sakoki aztertu genuen alderdietako bat. Eta azken lau urteotan, hainbat forotan landu ditugun lan programen oinarriak, han jasotako ondorioak eta proposamenak izan dira hain zuzen ere, azterketa, txosten eta proposamenen bidez gauzatu direnak. Lanerako hartu dugun abiapuntua honakoa izan da. Gure etorkizun kolektiboak, gizarte babeserako eredu zabala, eraginkorra eta jasangarria eskatzen duela, eta herritar guztien bizikalitatea bermatuko duena. Horixe abiapuntua. Bai eta lurralden artean ahalik eta homogeneotasunik handiena lortzeko bidea emango duen eredu bat ere. Azken batean, 18. Kongresuko liburu zurian jasota dagoen bezala, funtsezkoa dena zera da. Gure komunitatearen etorkizunerako, lurralde eta gizarte kohesiorantz aurrera egitea. Gaur eta hemen, ongizatearen alde lan egitea. Hori erronka. Eginkizun hori gauzatze aldera, garrantzi handia ematen diogu gure inguruko errealitateen eta esperientzien gaineko ezagutzari, eta haien arteko kontrasteari. Hala egin genuen mugaz gaindiko bi mintegiak antolatu genituenean, lehenbizikoa 2019an, ongizate politikak eta gizarte zerbitzuak izena eraman zuena, eta bigarna 2021an, zahartzea eta mendekotasunaren arreta Euskal Herriko lurraldeetan izenburua eraman zuena. Mintegi hauen hilduari jarraiki, gaurkoan, arretagunea penintxulako eta Europako beste lurralde batzuetara zabalduko dugu. Gizarte politikak, identitate kolektiboak eraikitzen eta antolamendu maila handiagoa lortzen laguntzen duten tresnak ditugu. Horren adibide dira gizarte politikak garatzeko nahikoa eskumen maila duten eta kultura identitate nabarmena duten Europako eskualdeak. Naiz eta, agerikoa den, lurralde horiek guztiek ez dituztela eskumen horiek guztiak berdin erabiltzen. Beraz, nahitaezkoa da, askotariko erantzunak, ezberdintasun horiek guztiak, aztertzea eta ezagutzea. Bestalde, herrialde, euskualde eta lurralde bakoitzak bere berezitasunak ditu. Gure kasuan, Europako bizi itxaropen luzenetakoa dugu Euskal Herrian. Gero eta adineko jende gehiagok du bizitza luze eta kalitatezkoaz gozatzeko aukera, eta hau gizartearen arrakasta izugarria da inondik ere. Hala ere, jarraipena izan dezan, erantzun berriak behar ditugu maila guztietan, bai norbanakoari eta familiari dagokionean, eta baita ere alor publikoaren zein pribatuaren kudeaketari dagokionean. Lo que proponemos en este seminario es reflexionar, dialogar e intercambiar experiencias sobre estas trascendentales cuestiones a partir de las diferentes realidades, modelos y alternativas. Contamos con un plantel de ponentes y participantes de avalada experiencia y trayectoria profesional procedentes de distintos países y comunidades peninsulares y europeas. Con ellas y ellos queremos, por un lado, analizar el papel que juegan las políticas sociales como herramientas para la construcción de la identidad colectiva y para la cohesión social, y al mismo tiempo comparar las principales características de los diferentes modelos de bienestar e identificar los nuevos desafíos y necesidades que están surgiendo. Buscamos conocer experiencias y políticas innovadoras en el ámbito de los cuidados y aprender el modo en el que las instituciones responden al reto de las crisis de los cuidados desde una perspectiva de género interseccional. Este seminario internacional aspira, en resumen, a ahondar en la reflexión sobre el papel que las políticas sociales tienen en la identidad colectiva y en la mejora de la cohesión social, analizando para ello las políticas concretas con las que se trata de dar respuesta en países, comunidades y regiones de nuestro entorno. Agustia lortzeko, gaur goizean,
lau ponentzia eta bi maingururen bueltan egituratutako programa sendo eta interesgarria antolatu dugu, alakoan gaude behintzat. Eta amaitzeko, beste behin ere eskerrak eman ona etorri zareten guztioi, eta espero dut gaur hemen irekitzen ari garen jardunaldi hau aberasgarria eta benetan ezagutzarako baliagarria izan dakizuen guztioi. Besterik gabe, mila esker. Mila esker zuri, Urkiza anderea, eskerrak eman dizkizue, bertaratu zareten guztiei, baita Bizkaiko Diputazioari eta baita Eusko Jaurlaritzari ere ekitaldi hau aurrera ateratzen eman duen laguntza eta sostengoagatik. Eta orain bada, Lide Amilibia Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu orteari luzatu nahi diot hain zuzen ere hitza, berak ere ongi etorria eman diezaizuen. Egunon guztioi, nola ez, eta eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari beharrezko topaketa hau antolatzagaitik eta guri berdintasuna, justizia eta gizarte politiketako sailari hemen egoteko aukera eskaintzagaitik. Bizitzako etapa guztietarako zainketa eredu bat diseinatzea eta garatzea lehentasunetako bat da Eusko Jaurlaritzareko agendan. Horregaitik oso garrantzitsua iruditzen zaizkigu horrelako topaketak. Eta bertan parte hartzea gure planteamentuak eta gure politiket plazaratzeko eta nola ez beste politika batzuk eta beste eskualdetan eta beste herrialdetan egiten ari diren politikak guk ere jakiteko eta nola bait gurera ekartzeko. Eztabaida foro honen programak bera jasotzen duenez, gizarte politikek garrantzi handia dute identitate kolektiboa eraikitzeko eta gizarte kohesioa hobetzeko. Eta organismo bizia diren aldetik, gizartean gertatzen diren aldaketara egokitu behar dute, eraginkortasunez, erantzun behar diete erronka berriei, eta hori egiteko modu bakarrenetako bat, nik uste dut modu bakarra berrikuntzara jotzea dela, berrikuntzaren eskutik etorriko zaizkigu erantzun asko etorkizunari begira, eta beste klabe bat dano dakiguna baitara da jasangarritasuna. Beraz, bi klabe horiek kontutan hartu beharrekoa dira. Si algo hemos aprendido de recientes situaciones de urgencia es que los aprendizajes forzosamente alcanzados en ellas nos han permitido a la postre mejorar políticas estructurales. Estamos sufriendo las consecuencias de una guerra, de la guerra de Ucrania. También venimos de una pandemia y en diferentes ámbitos hemos tenido que espabilar, en el buen sentido. Hemos tenido que activar diferentes políticas puntuales para dar respuesta a situaciones extraordinarias, pero que nos han dado claves para que también podamos implementar esas políticas o adaptar esas políticas a situaciones estructurales, ¿no? Dos ejemplos de eso son, por una parte, Aukera Suspertzen, que es un programa que pusimos en marcha para superar la brecha digital en época de pandemia y que ya lo hemos adaptado como un programa que tiene que estar en lo estructural y que se gestiona desde la parte de infancia y adolescencia, desde esa dirección. Y otro programa que hemos presentado esta semana, que se llama Trapecista, que hace referencia a cómo apoyar a jóvenes sin red familiar, que también pusimos en marcha en época de pandemia porque se cerró el país y muchos jóvenes quedaron en tierra de nadie, quedaron en la calle. Cogiendo como idea aquel planteamiento, también lo hemos llevado a políticas de migración, ¿no? Y son programas que van a estar en los presupuestos del año 23 y que hay una financiación detrás de todo esto, ¿no? Y como podemos comprobar, la construcción del bienestar es una tarea permanente y siempre tenemos que ir adecuándonos, ¿no?
Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales tenemos claro que esa tarea, además, tiene que ser compartida. No podemos ir solos, tenemos que ir siempre acompañados de otros agentes, de otras instituciones, de otras personas. Un compromiso del conjunto de la sociedad con el bien común. Un trabajo en red que, bajo el liderazgo y la responsabilidad institucional, incorpore también e implique también de forma equilibrada a otros sectores, a los cuatro sectores que decimos, ¿no? Tenemos que estar el sector público, también tiene que estar el sector privado, tiene que estar el tercer sector social, pero también tiene que estar la comunidad y las familias. Es el caso en el que estamos trabajando de los ecosistemas participados, ¿no? Hay ecosistemas que están funcionando en el ámbito de los cuidados, en el que, bueno, además de la parte de políticas sociales y de salud del Gobierno vasco, están las diputaciones forales con sus departamentos de acción social o de políticas sociales, también están los servicios sociales de base, también están las OSIs, está la universidad y están las entidades del tercer sector. Bueno, o sea, es conformar con los diferentes agentes esos ecosistemas que nos van a dar luz a la hora de afrontar los nuevos retos. Desde el Gobierno vasco apostamos, por tanto, por un modelo que a través de la gestión de lo público y lo común garantice la protección social y el ejercicio efectivo de los derechos, además de posibilitar los proyectos de vida particulares de personas y de familias. Esto exige de partida adoptar un enfoque interseccional que garantice la igualdad, la equidad y la diversidad. Dicho de otro modo, todas las personas deben contar con las capacidades, los medios materiales y los apoyos suficientes para desarrollar sus proyectos de vida y para garantizar así su inclusión y participación en la sociedad. Cabe apuntar en este sentido datos que tenemos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del año 2020, ¿no? Datos que nos dicen que hay un aumento de la desigualdad también en Euskadi. Y en un contexto en el que el bienestar general aumenta, vivimos mejor, pero hay una desigualdad mayor. Bueno, estas son claves que no solo ocurren en Euskadi, pero también aquí, y tenemos que, de alguna manera, bueno, pues estudiarlas, ¿no? Una desigualdad reforzada por el impacto de tres crisis sucesivas y asociada al género, a la edad y al origen como factores de exclusión. Es imperativo combatir las situaciones de discriminación múltiple y luchar contra estereotipos de género, el edadismo o la xenofobia. Euskadi es una sociedad crecientemente diversa y que precisa adecuar sus políticas y su sistema de protección social a esta realidad. Eta testu inguru honetan, gizarte kohesioak eztabaida foru honen beste gai nagusietako batek, honako hau ere eskatzen du. Alde batetik, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aurrean, berdintasunen aurrera egitea. Gizon eta emakumeen berdintasunaren aurrera egitea. Bestetik, belaunaldien errenten arteko aldea gero eta handiagoa murriztea. Adin guztien talentua bideratzea eta belaunaldien arteko ikuspegiak bultzatzea. Eta azkenik, kulturarteko eredu baten alde egitea. Ez asimilazionista frantzearen kasuan egiten den bezala, ez da ere multikulturala Erresuma Batuen kasuan egiten den bezala. Guk anistasuna baloratu eta inklusio eta bide bizikidetza sustatuko dituen eredu bat bultzatzen dugu. Eta ez koexistentzia hutsa arlo hontan. En lo específicamente relacionado con los cuidados, estamos impulsando una política de transición para transformar el ecosistema de cuidados, adecuándolo a los cambios sociales innegables y profundos, como el envejecimiento de la población, los avances en la igualdad o el cambio de perfiles y expectativas de quien cuida a un ser querido. Estamos trabajando en un nuevo modelo de organización social de los cuidados, caracterizado, como antes adelantaba, por un liderazgo del sector público y la cooperación de los cuatro sectores, con un mayor peso del cuidado institucional y un cuidado familiar entendido como una opción que, por supuesto, precisa de apoyos. Un nuevo modelo de cuidados sociales que promueva alternativas viables de atención en el domicilio y alojamientos con apoyos.
que sitúe por debajo del 30% el peso de los centros residenciales para personas mayores en el gasto corriente del Sistema Vasco de Servicios Sociales, teniendo en cuenta que no podemos dejar de aumentar en términos, no podemos dejar de aumentar en términos absolutos la inversión en servicios sociales. Pero sí es verdad que hoy por hoy los centros residenciales de personas mayores se destina a ese ámbito más del 30% de lo que se invierte en las políticas sociales, en los servicios sociales. Creemos que eso de alguna manera lo tenemos que controlar y acotar, ¿no? E invirtiendo también para transformarlos, diversificando la tipología de estos centros residenciales, reduciendo su tamaño y también trabajando en las diferentes unidades de atención y de convivencia que tenemos que trabajar, ¿no? En los nuevos modelos que se están planteando en los centros residenciales de personas mayores, considerándolos más como un hogar que como una residencia al uso, como se ha considerado hasta ahora, ¿no? Nuestro modelo de cuidados sociales no es el modelo nórdico que históricamente ha identificado liderazgo y gestión pública. No es el modelo alemán que considera la iniciativa pública subsidiaria de lo civil. Y no es tampoco el modelo familista del que venimos, que deposita la responsabilidad del cuidado en las familias y de forma generalizada en las mujeres. El modelo de bienestar, el modelo de cuidados por el que apostamos y hacia el que estamos transitando, refuerza el cuidado institucional, también de quien cuida, sin perder la contribución de las familias, pero sin que ese cuidado familiar descanse solo en las mujeres. Es un modelo, insisto, de liderazgo y responsabilidad pública y cooperación entre sectores en el que se amplían los derechos subjetivos, aumenta el gasto social y se despliega el sistema de protección y sus diferentes subsistemas, incorporando medidas de urgencia ante las crisis y estabilizando después algunos programas que se muestran eficaces. Este modelo mixto de cooperación público-privada, con prevalencia de lo social, es un modelo propio de bienestar, distinto, como decía, de otros que caracterizan a otros estados de bienestar europeo. Es un modelo diseñado para la protección de la educación, la salud y la autonomía, mediante prestaciones educativas, sanitarias y de cuidados sociales, entendidos como apoyos relacionales para la integración social con autonomía. Un modelo que puede consolidarse en un pacto social por los cuidados y que, como antes apuntaba, asegure la sostenibilidad económica y social de los cuidados en la década del 2030, cuando la generación del baby boom alcance el límite actual de la esperanza de vida libre de discapacidad, que, como sabéis, bueno, pues una vez alcanzada ese límite de esperanza de vida libre de discapacidad, empiezan gastos mayores en el ámbito de la salud y en el ámbito de los servicios sociales. Nos encontramos, pues, en plena transición y, como corresponde a cualquier política de transición, debe sustentarse en estrategias y acciones innovadoras que, enmarcadas en el ámbito competencial del departamento, también cuenten con la colaboración de otros departamentos, de otras instituciones, de otros agentes. Izalderen hasieran esaten nizuen, Eusko Jaurlaritzaren agendan lehentasuna dela autonomia bizitzako etapa guztietan sustatzera bideratzeko zainketa eredua diseinatzea eta garatzea. Eta horrek esan nahi du bizi ibilbidean dibertsifikaziora egokitzea. Bizi itxaropenaren eta desgaitasunik gabeko bizi itxaropenaren igoerara egokitzear dakar, adineko autonomoekiko politikaz bultzatuaz. Politika ereduen diversifikaziora eta zaintza ereduen aldaketara egokitzear dakar. Familia migratzaileen eta familia laguntzeko sareri gabeko gazte migratzaileen etorrerara egokitzear dakar. Edo bestea beste, landa eremuetako errealitateetara ere egokitzear dakar. No quisiera terminar mi intervención sin señalar que en esa necesaria transición hacia un nuevo modelo resulta esencial adoptar la que podríamos denominar la regla de las cuatro R's. La primera de ellas recoge la necesidad de reducir la proporción que representa el cuidado familiar al reforzar el cuidado institucional. La segunda de ellas busca redistribuir los cuidados, aumentando la responsabilidad de los hombres en el cuidado familiar y también en el cuidado en general.
La tercera persigue reconocer, valorar y dignificar los cuidados. Y la cuarta tiene por objeto representar los cuidados, es decir, dar voz a las personas cuidadoras. Reitero, pues, nuestra llamada a la cooperación entre sistemas y entre sectores. Solo así podremos construir políticas de transición y un ecosistema de protección social que ofrezca respuestas alineadas e integrales. Si nuestros objetivos son comunes, también nuestras acciones deben serlo. Impulsaremos y consolidaremos una gobernanza colaborativa dentro y fuera de Euskadi, con la innovación y la sostenibilidad como herramientas y con la mirada puesta en el futuro. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagaitik eta ba, jardunaldi oparoa izatea espero dut, ikusten dut oso gai potentiak jarraituko dituzutela, nik hasieran egoteko aukera izango dut eta plazer bada hemen egotea, gero joan egin behar dut, baina bueno, gero izango dugu aukera baita ere bideoen bidez eta ikusteko eta seguro interesantia izango dela. Eskerrik asko. Mila esker, Amilibia Anderea. Irekitzat emango dugu beraz gaurko nazioarteko mintegi hau, ikusten duzuen bezala, argazki ofiziala, atera eta gero. Hemen badakizue askotan grafikoak direla egintzen dutenak, eh, Mitxi? Eskerrik asko.